¡Qué alegría llegar a todas sus casitas! Esto es Despierta Tampa Bay y les saluda Luis Mercado. Hoy tengo el honor de tener en nuestros estudios al doctor Eduardo Moros. Él viene directamente del Moffitt Cancer Center y él nos viene a hablar específicamente de lo que es la radioterapia y cómo esta se está utilizando para tratamientos del cáncer. Y no va a hablar de todo, de todo lo que tiene que ver con beneficios, riesgos y por eso está aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar explicándole al público específicamente de qué trata específicamente la radioterapia para el tratamiento y combatir el cáncer? Bueno, la radioterapia es una de las principales maneras de tratar el cáncer. Es una profesión y especialización que ya tiene como más de 100 años y utiliza eh, partículas de alta energía o materiales, eh, sustancias radioactivas para tratar el cáncer. Es una tecnología que se ha desarrollado muchísimo y hoy en día nosotros podemos poner la radiación donde está el tumor, evadiendo los, las, las células normales o los órganos normales que están alrededor del tumor. Qué bien. Y es muy efectiva. Para no afectarlos de esta forma. Específicamente hablando de eso, ¿cuáles serían los beneficios de este tipo de terapia? Bueno, el, el beneficio principal es que muchos de los cánceres son curados. Son curados por la radioterapia por sí sola o en combinación con la cirugía o la quimioterapia o ambos. Otros, otros beneficios son que los tumores cuando son muy grandes, eh, los cirujanos los, los no lo quieren, no, no lo pueden eh, eh, sacar. Entonces, se utiliza la radioterapia para reducir el tamaño eh, de los tumores. Y en muchos casos, eh, las células cancerosas cuando se acumulan en ciertas partes del cuerpo producen mucho dolor. Y la radioterapia se puede utilizar para eliminar ese dolor. ¿Cuáles serían los riesgos? Bueno, hay riesgos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, los riesgos pueden ser, como irritaciones de la piel la caída del cabello el cansancio a largo plazo si hay eh, daños a órganos normales eh, puede que haya cierta pérdida de función y eso se puede manifestar de muchas maneras. se puede utilizar la radioterapia para cualquier tipo de cáncer esencialmente sí pero por lo menos en mofet cada paciente se ve individualmente y un grupo de multidisciplinario de, de, de médicos, de oncólogos, ven al paciente y desarrollan, diseñan un tratamiento específico. Gracias por esa información, doctor. Ustedes, amigos televidentes, si quieren más información, visite noticiastampabay.com y busque ahí bajo Pregúntale al médico. Por el momento, pasen todos un lindo día y será hasta la próxima.